familiares que trabajan en sanidad, por la parte de Silvia sobre todo, la gran mayoría de su familia trabaja en temas de hospitales y que sí teníamos unos audios de WhatsApp y tal, y la verdad es que pintaban la cosa mucho peor de lo que se decía por las noticias y nos atrevimos a hacer un vídeo en el que decíamos, el gobierno cerrará los colegios. Y eso lo dijimos un jueves y el sábado se confirmó la tremenda noticia. Y todos sabemos que ayer en el Parlamento se estaba discutiendo la posibilidad de ampliar el estado de alarma hasta el día 11 o hasta el día 17 de abril. Pero eso es lo que se está diciendo hoy en la prensa, que como siempre va unos días por detrás de la realidad más candente a nivel político y más en una cosa como esta, que se trata en las más altas esferas. Luego el ciclo de los vasos de comunicación es un poquito más lento, chicos. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo un informe que he recibido, que ese en concreto es de Sanidad Catalana, que tiene como 30 páginas, que ya lo analizaré y seguramente haremos otro vídeo, segura y seguramente haremos otro vídeo. Pero quería enseñaros antes esto, porque es bastante preocupante. Mirad, aquí podemos observar cómo se ponen varias variables según las fechas. Tenemos el día, los contagios, los recuperados, los fallecidos, los casos activos, el porcentaje de fallecidos y tal. Entonces, aquí tenemos un techo en la enfermedad en el cual se estabiliza o se recupera. Y hay otro posible escenario, hay como dos simulaciones, ¿vale? Pero realmente, ¿qué podemos observar? Pues que ellos han marcado aquí en un color rojo muy importante como pico el 18 de abril, ¿de acuerdo? Es decir, que estaríamos todavía a 20 días del asunto, 20 y algo días. ¿Por qué? Porque es el día en el que tenemos el máximo en la columna de casos activos. ¿Qué quiere decir? Que si vemos, por ejemplo, la tasa de crecimiento en porcentaje, ¿veis? Al principio es elevada. Ahora estamos, por ejemplo, a día 20 y pico de marzo, están creciendo un 15, un 20, un 30% los contagiados al día, ¿vale? El día en que empezó el confinamiento parcial, estado de alerta, fue el 14 de marzo, ¿vale? Entonces, hoy estamos a día 27, 26 de marzo, ¿correcto? O sea, hoy han pasado un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mañana harán 14 días desde el confinamiento. Es decir, ahora se va a empezar a ver el efecto que ha tenido o no en la realidad. Y como se va a ver qué efecto ha tenido, pero que la realidad es más jodida de lo que se espera, pues seguramente incrementemos desde aquí, desde SS Conexión, nos anticipamos, os decimos, nos mojamos y apostamos porque se va a declarar el estado de excepción. ¿Qué quiere decir? Pues es un nivel superior al estado de alerta. Para que nos demos con un ejemplo más o menos cercano, sería lo que se declararía si hubiese un intento de golpe de estado, ¿vale? Podríamos tener el ejército en las calles, se concentraría más si cabe el poder en el gobierno y se centralizaría más el control de las fuerzas del estado, por ejemplo, y así en todo lo demás. Los ministerios y los gobiernos se puede gobernar por real decreto, pues más fácilmente aún, ¿vale? Y digamos que hay algunos derechos que nos van a quedar restringidos. Evidentemente, el efecto en la economía puede ser muy nocivo, ¿vale? Y evidentemente, este pico de aquí es un pico a nivel sanitario. Es decir, en este momento se empezarán a dar más altas, que entrará nueva gente en la sanidad. Esto quiere decir que no estará ya colapsada en adelante, no, no, en absoluto, puede seguir muy colapsada porque de aquí a aquí podemos duplicar o triplicar. Según esta foto, mirad, chicos, aquí está el 31 de abril, ¿vale? Y si el colapso sanitario, estamos ya ahora en zona de, según esta previsión, 51.000 contagiados y tenemos que pasar a 500.000, ¿de acuerdo? O sea que se tiene que multiplicar por 10 el nivel de demanda sanitaria relacionada con el coronavirus. Las tasas de crecimiento van a seguir del orden del 15%, aquí podemos ver hasta el 10 de abril, cuando ya empezarán a bajar, porque ya mucha población ya lo tendrá, y aquí en 420.000 se estima una tasa de mortalidad además del 15%, ¿vale? Estamos viendo en fallecidos, ¿vale? No entiendo por qué, al igual será por el avance del tiempo, claro, porque en contagios, es que si vemos, en marzo solo había 165, claro. Y el 25 de febrero fue el primero. Es que no hace nada. Es que hace un mes del primero. ¿Vale? Entonces hay muchos que tienen que morir que aún no les ha dado tiempo a morir. Entonces aquí vemos una tasa a perpetuidad estimada del 15%.
Y si miramos en fallecidos, estaríamos llegando a 85.000 fallecidos para el 7 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, previsión pico de enfermos, comienzo del descenso, algún nuevo caso residual, pero yo no entiendo por qué, si el contagio es tan alto, ¿por qué no va a llegar hasta toda la población entera? La verdad, no lo sé, ¿vale? Aún puede ser mucho peor, la verdad, la previsión. Y bueno, pues nada, quería compartir esto con vosotros, chicos. Previsión, evolución, casos, coronavirus, ¿veis? Aquí lo tenemos en porcentaje, claro, como la base es mayor, cada vez el crecimiento porcentual es menor. Vale, pero este pico para abajo yo no lo comparto, es lo que os digo. Yo creo que se va a estabilizar en un crecimiento o aún va a incrementar más porque es exponencial. Esta exponencialidad no sé por qué la capan en 558.000, porque si somos 55 millones de habitantes, asumir que solo el 1% lo va a coger, a mí me parece poco con el alto grado de contagio que tenemos. Eso será sometido a las medidas, claro. Estas son las previsiones. Suponiendo que va a empezar el confinamiento total, porque claro, la mortalidad es tan alta que si no hacemos nada, se va a morir el 15% de la población y si nos quedamos todos en nuestra puta casa, se va a morir el 3%. Ahí está la hipotética diferencia, que puede ser muy notoria, ¿de acuerdo? Dentro de un año podemos haber muerto 100.000 o 150.000 o así, porque a partir de ahora va a bajar mucho el número de contagios debido a las medidas excepcionales que creemos que se van a adoptar, ¿vale? Y esto se va a cargar la economía a un nivel que no nos lo podemos imaginar. Aún así, nosotros ya estamos empezando a comprar petróleo a largo plazo, porque creemos que de aquí a 2 años vista volverá a estar en $50 y es una inversión que ya hacemos. Y a partir de 300 euros ya os podemos ayudar a hacerla. Podéis contactar con nosotros, en la descripción tenéis cómo. Y hoy a las 7 de la tarde vamos a dar una charla, hoy jueves 26, que se llama Revisión de carteras 2020 tras el coronavirus. Solo para los miembros de pago del canal podéis uniros a partir de 1,99 €, ahí donde pone unirse, serás miembro VIP, tendrás contenido único y acceso anticipado. Y el jueves que viene, día 2 de abril, a las 7 de la tarde, la repetiremos en abierto para todos. Cualquier persona que quiera recibir la presentación que vamos a utilizar puede registrarse en la web charlas.neotecalia.es. Y todos los que estéis interesados en hacer esa inversión en petróleo, podéis registraros en la página web escuadrontrading.com. Y cuando os llamen los chicos, decís: yo me he registrado porque quiero hacer lo del petróleo a largo plazo, no lo del trading. Y ellos ya sabrán lo que os tienen que decir. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que compartáis y que valoréis especialmente cómo os traemos siempre información no privilegiada, pero sí cualificada. Vamos a dejarlo ahí.